Estamos aquí hoy en Los Boquerones, La Paloma, y con la Sociedad Virgen de Villaviciosa. Va a tocar el puesto número 13 y vamos a ver si montamos los puestos hoy. A ver cómo se nos da el día y así tenemos suerte. Aquí vamos a montar una red para que no nos vean. Para lo principal, que la paloma, su base fuerte es que vive muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a montar la otra red. La vamos a montar exactamente igual, nada más que ahora la vamos a poner por detrás. Vamos a tener la vía de salida y de entrada por los dos. Y así estaremos cubiertos, tanto por delante como por atrás. Que creemos que es donde está la zona de paso y de entrada de la paloma. Vamos a montar otra red igual. La red es muy cómodo porque llega en cualquier sitio, la pones una poquita cuerda, no te pesa en el churrón, te la puedes llevar en cualquier sitio, no tienes que ir cargado de puesto, que los puestos al final pesan mucho. Simplemente con un par de cuerdas pues se coloca bastante bien. Con el rey. Bueno, pues hoy vamos a cazar con una Browning, con una superpuesta. Es de fibra, no es de madera, no es muy normal los cazadores. Pero bueno, yo estoy cómodo con ella, que es lo principal. Vamos a cambiarle los choques. Vamos a tirar con... Vamos a empezar con una estrella y dos, uno y dos. Ahí comprobando las alturas, vamos a ver qué altura pasan. Si vemos que pasan de más bajas, lo vamos abriendo choque. Y vamos... preparando. Aquí también tenemos una repetidora de repuesto que por ahora la vamos a dejar guardar. Me encuentro más cómodo con la superpuesta. Vamos a cazar con munición del 7, de 34 y 35 gramos. Cartucho RC. También traemos unos cascos
Ahora después no lo vamos a colocar. También. Brazalete, algo reflectante, muy importante. Ya estamos preparados. Ahora espera que venga. Ya no han visto las palomas, ¿eh? Pero no señales, gato, me llevan de que te promedio desde aquí. No la señales, cabrón, sacando el brazo. Está la vista que tienen las palomas. Si yo las veo, esta se van a abrir aquí. Mira, por ahí vino, por ahí vino otra poca. Esta que viene derecha para ti, ¿eh? Me va a costar llegar. Hostia. Voy con ella. Bueno, ya hemos matado a la primera. A la primera de la mañana. Un tiro. La primera. Empezamos bien la mañana. Hay bastante vuelo ahora mismo. Visto lo que hice darme el huevo. Era muy malo. Por delante vine. Por aquí delante. Es que aquí entramos aquí. Un poco no ha tirado ese que viene más para abajo. Pero es que no, entonces no tengo. Ahora te voy a tirar esta de primera, esta de aquí primero. Ahora te voy a tirar esa primera, vamos a tomar ahí detrás, la vi, qué guapo. Ya las veo. Otra de la banda para abajo. Estoy de arriba, la pica. Me vino de arriba. Cuando agachemos la cabeza, no tira. No, no, no se va. Papá, quieto. ¿Qué suena? Yo es para que grabo un masivo galano, pero no más, ahí del bando ya va para allá abajo.
tienes hambre ya. Te rompe todo, ¿eh? No. Yo está detrás. Sí, detrás, por ahí. No se va. Ya está cuando estás por 10. Otro. Es que ya tiene que tirar porque si no se me está poniendo en el chaparro. Y es que estoy tirando la de rodillas. Pero por aquí te va a entrar un rato que te caga. Pero no lo veo. Uy, el gato no. Este vino para acá. Hostia, qué tiro se lo ha llevado, paloma. Se van a morir. Claro. Esas palomas le dan los plomazos, pero se van a morir. O que no. O que no. Ninguno, vaya. Pero vamos a ver cómo las pones. Coño, cállate ya, ya está. Si sí, entra a la derecha, que viene. Yo estoy mirando. Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. ¡Buah! ¡Un día! Si aquí de la manera que estamos, yo creo que si estuviéramos más cachadillos, es mejor. Pero papá, que te digo así, vamos a ver. ¿Se ha caído? Sí. No. Sí, se ha caído. No sé por qué eso. ¿Enganchado? Se ha ido a tocar estos cartuchos, tienen dos mil años. Wow, que no va a tirar. Dale de A. ¿Tú has visto las palomas lo que han hecho? No, otro. Aquí vienen las pocas. Por un momento medio que no las voy a echar. Wow, es como un súper. La paloma se va, ¿eh? A ti. Otro idioma. Lo veo, pero esto quitecito. Que no viene lo alto. Mira el otro. No. Dice que no es. Va a entrar al huevo. Ese. Ese es la rima alta, ¿eh? Creo que me iba a largar, ¿eh? Vale. 7. Pues para que tú veas, se están matando más palomas por atrás y es porque viene bajita en su sitio. Hostia. Hostia. Mira que bando viene por ahí otra vez, mano izquierda. No sé para qué, tira de otro. Sí. Bueno, no sé. Por lo que sea, pues lo que han hecho las palomas, ¿eh? ¿Lo han visto? No, se han echado, ¿lo ves? No, pero es que eso lo han visto.
otro más. ¡Toma, doblete! ¡Uli! Que flipote, coño, de Amex. Era que le lío. Y en el último lo enganchó también. Esa la derriba. ¿En qué, coño? Estás movido, coño. Qué bien, ¿lo has sentido? Ya que paloma, papá. Papá a tu derecha. Papá. Bueno, pues ya hemos hecho el cupo de las 15 palomas. Ya vamos a dejar de tirar. Y ahora vamos a ver si no entra alguna tórtola, si no. A esperar al resto de los compañeros. No me ha hecho una, que punta tiene. Hay un puesto como no la veo. Pino, pero lo opino. Bueno, para ellos. Bueno, Antonio. Bueno, vamos a recoger. Ya ha finalizado el día. Y vamos a ver si cobramos las piezas, las palomas. Aquí en la Sociedad de Cazadores Vicente Villaviciosa, en la finca Los Boquerones. Hoy hemos estado tirando palomas, hemos tenido suerte. En el puesto que hemos estado ha sido el número 13. Un puesto muy bonito, tiene unas vistas preciosas. Veíamos entrar a la paloma de aquí el barranco hacia arriba. Con mucha calor, eso sí que es verdad, hace muchísima calor. Y luego está un poquillo complicado de cobrar, pero hemos tenido suerte, no hemos podido cobrar todas las palomas. No hemos dejado una perdida en el campo, que es lo importante. Y hemos hecho el cupo de 15 palomas. Hemos hecho unos cuantos dobletes, unos tirados largos muy bonitos. Han estado difíciles, porque la paloma ya sabemos todos que es muy dura. Y no es fácil de tumbarla, tienes que centrarle bien el tiro y demás. Pero hasta bien. Está tirando con una superpuesta, con plomo del 7 del y de séptima, de séptima y sexta. Y en fin, dar aquí un saludo a la Sociedad de Cazadores
Virgen de Villaviciosa, que como siempre lo hace excepcional. Y hasta un año más. El año que viene nos veremos por aquí, de nuevo, si no pasa nada.